Para educarlos sobre este tópico vital está el Dr. Joel Robbins. El Dr. Robbins es un doctor de medicina general, quiropráctico y naturópata. Ha tratado a más de 100.000 pacientes y ha practicado por más de 20 años. El Dr. Joel Robbins ha escrito varios libros sobre salud y bienestar. Da conferencias alrededor del país y ha sido invitado a programas de entrevistas. De hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo mandaron a llamar a Washington para ayudarlos a mejorar la salud de sus pilotos. El doctor Joel Robinson es un verdadero ejemplo vivo de alguien que practica lo que predica. A los 47 años de edad, todavía se mira como si estuviera en sus 30. Por favor, ponga atención ahora que él compartirá con usted la principal causa de la mayoría de sus preocupaciones de salud y la de su familia. ¿Cuál es la causa de una enfermedad? En la medicina tradicional y desdichadamente en los cuidados de salud complementarios, miramos a los síntomas y decimos, bueno, con esos síntomas, este diagnóstico, ¿qué remedio daremos? ¿Es una droga? ¿Una cirugía? ¿Es una hierba? ¿Una terapia para el colon? ¿Acupuntura? ¿Cuál? Pero fallamos al no preguntarnos la pregunta básica que es ¿cuál es la causa? Si tiene un dolor de cabeza y va al doctor, él le receta aspirina. Usted se toma la aspirina. Su dolor de cabeza desaparece. ¿Qué es lo que la lógica le diría que es la causa de su dolor de cabeza? Bueno, es simple, deficiencia de aspirina, pero no existe tal cosa, no nos da dolor de cabeza por falta de ácido salicílico, no nos hemos preguntado cuál es la causa. Esto es como escuchar la alarma contra incendios en su casa y correr para encontrar los alambres de la alarma contra incendios y cortarlos y pensar, bueno, ya no escucho la alarma contra incendios, por lo tanto ya no hay ningún incendio. Eso es ridículo. El problema de tratar síntomas y no buscar la causa es que mientras que no encontramos resultados, continuamos envenenando el cuerpo, continuamos debilitándolo y últimamente terminamos con un proceso de enfermedades. Creo que la causa número uno de los problemas de salud es la autointoxicación. Auto que significa uno mismo, intoxicación que significa envenenamiento. Nos envenenamos con nuestros estilos de vida, sí, la mayoría de veces por ignorancia. ¿Cuál es la principal causa común de autointoxicación? Es pobre funcionamiento digestivo o mala salud del colon. Usted va a de decir: Eso es ridículo. Bueno, déjeme decirle algo. Hay más de 100 estudios médicos que lo contradicen. Aquí hay unos cuantos datos interesantes sobre nuestro colon. Este primer dato viene de la Sociedad Real de Medicina de la Gran Bretaña. Más de 65 diferentes problemas de salud son causados por un colon intoxicado. El doctor Anthony Badger. Un profesor de gastroenterología en Nueva York concluyó después de 25 años de estudio de más de 5.000 casos que cada médico debe darse cuenta que las toxinas del intestino son las causantes más importantes de muchos trastornos y problemas de salud en el cuerpo humano. Eso es profundo. Cuando fui a la escuela de medicina, a la escuela de quiropráctica, a la de naturopatía, Nunca me enseñaron sobre la relación entre la salud del colon y los problemas físicos. Eso es triste, pero después de más de 20 años de experiencia clínica y de también cientos de estudios médicos, ahora sabemos más. La salud del colon sí hace la diferencia. En este video, vamos a aprender cómo la mala salud del colon puede conducir a problemas de salud serios. Vamos a aprender lo que es la autointoxicación, qué la causa y cómo podemos tratarla. Muchos de ustedes tienen dolencias, tienen problemas de salud y no encuentran respuestas. Únicamente escuche, le vamos a dar una esperanza, hay una solución. Para comprender la autointoxicación y su relación con la salud del colon, necesitamos tener una rápida lección de anatomía. Miremos ahora el sistema digestivo. La digestión comienza en la boca. Al masticar la comida, la saliva se mezcla con la comida. La saliva contiene algunas enzimas que comienzan el proceso de digestión de la comida. Seguimos la comida. Baja el estómago, en donde la digestión continúa. De ahí la comida va al intestino delgado, en donde la digestión termina y los pequeños vellos intestinales absorben la comida en el intestino delgado. Después de la digestión y de la absorción, la comida es pasada al intestino grueso, en donde se convierte en materia fecal. Va a través del colon transversal, el colon descendiente, el colon sigmoideo y hacia afuera a través del recto. Aquí hay un diagrama de su intestino delgado. Es de aproximadamente 25 pies de largo y de aproximadamente el ancho de su dedo pulgar. En este acercamiento veremos lo que se conoce como el vello intestinal. Estos son proyecciones como dedos a través de las cuales la nutrición es absorbida dentro del fluido sanguíneo para nutrir al cuerpo. El comer alimentos tóxicos, comida basura, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y realmente no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficio por su dinero. En este diagrama estamos observando el movimiento normal de comida a través del intestino delgado y que después se convierte en materia fecal en el intestino grueso, saliendo en un periodo de tiempo normal. Una comida entra, una función de evacuación se efectúa. En este diagrama estamos observando una evacuación lenta en la cual varias comidas están atrasadas en el intestino grueso, lo cual es el resultado de estreñimiento y claramente produce el síndrome de función de evacuación tóxica. Se supone que debe tener entre dos o tres funciones de evacuación al día si está comiendo dos o tres comidas al día. Las funciones de evacuación deben ser sin esfuerzo, sin olor y bien formadas y dejarlo con una sensación de satisfacción y limpieza cuando termina. El doctor Norman Walker, quien por cierto murió a los 109 años de edad, fue uno de los primeros pioneros en la salud del colon. Él afirmó que de 100.000 autopsias que atendió, habían menos de un 10% de colon normales. El doctor William Hunter dijo, el colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. Déjeme decirle cuál es la verdadera definición de regularidad. Si usted come una comida, tiene una función de evacuación. Si come tres comidas al día, usted debería de tener tres funciones de evacuación al día como un bebé. Usted le da de comer a un bebé, a los 20 minutos tiene una función de evacuación. Así que déjeme hacerle una pregunta. Si usted está comiendo tres comidas al día, pero únicamente tiene una función de evacuación al día, o tal vez una función de evacuación cada 10 días o cada dos semanas como algunos pacientes me dicen, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esa comida? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? En un momento lo va a descubrir. Aquí un diagrama de un colon normal. Note el colon ascendente, colon transversal, colon descendiente, colon sigmoideo y el recto. Vea este ejemplo de cómo es un colon digestivo. Vea la muestra transversal del colon, solamente dejando un pequeño espacio para eliminar. Este desecho se acumula, causando venenos que son absorbidos en el cuerpo. Esto es lo que sucede a nuestro colon cuando ignoramos la necesidad del cuerpo de tener funciones de evacuación regularmente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera a dejar una hamburguesa en una bolsa plástica y la dejara sobre un gabinete de cocina? ¿Cómo olería después de una semana? O aún peor, ¿cómo olería después de varios años? Esto es lo que pasaría en nuestro cuerpo si no estamos eliminando apropiadamente. Aquí hay algunos rayos X reales de personas con problemas del colon. Note el área blanca, eso es el colon. Note qué tan distorsionado, estirado y enrevesados están estos colon enfermos. Estos son completamente previsibles. Consecuencias de salud serias van a resultar de estos colon que no están sanos. Una de las consecuencias de mal funcionamiento de evacuación es la diverticulosis o diverticulitis. Y esto es donde pequeñas bolsas se forman. Las puede ver en el diagrama. Que sucede debido al estrés en el colon por no tener movimientos de evacuación regulares. Dentro de estas pequeñas bolsas pueden ocurrir infecciones. Y lo triste es que es algo que puede ser evitado con simplemente tener hábitos de evacuación correctos. En este diagrama vemos lo que se conoce como colon espástico. Esto es un resultado de estrés. Vea cómo el colon está contraído en un espasmo. Obviamente esto evitará la función de evacuación. Esta es una consecuencia directa de estrés. Esto definitivamente fija la etapa para una enfermedad ya que la materia fecal permanece en el colon por años. Una de las consecuencias más serias de no cuidar el colon es algo llamado colostomía, y aquí es donde los cirujanos remueven el colon y la materia de evacuación pasa a través de un orificio en el abdomen hacia un saco.